están? Ya continuamos aquí en DGES TV y hoy tenemos ya nuestro programa de epilepsia hoy, que nos tuvo abandonada la doctora un ratito porque fue esta conmemoración de el Día Internacional de la Epilepsia, el Día Mundial. El Día Internacional. El Día Internacional de la Epilepsia. Y nos estaba contando, platíquenos un poco, doctora, ¿qué tal les fue? ¿Cómo estuvo el evento? ¿Y qué cosas ahí positivas, negativas hay respecto a este que fue el primer año, ya como tal, del Día de la Epilepsia? ¿Qué nos hace falta avanzar más en nuestro país? Bueno, pues el evento lo anunciamos aquí en vísperas. O sea, unos días antes de que se llevara a cabo el evento, que fue el 27 de febrero en la Secretaría de Salud, estuvimos aquí, tuvimos el programa, platicamos acerca del día. ¿Por qué razón fue importante conmemorar el día? Porque alrededor de la epilepsia hay mucho desconocimiento. Entonces, cuando se hace una conmemoración de este tipo, se llama la atención de los medios de comunicación y esto nos permite difundir los conceptos a la población general. Esa fue la finalidad de que se instituyera el día y de que tuviéramos un evento que fue informativo para los que asistieron, la mayoría pacientes y sus familiares, aunque tuvimos algunos funcionarios que espero nos hayan también prestado atención para que vean las necesidades, que son muy diversas y muy difíciles de solucionar para todos los pacientes que padecen epilepsia. Tuvimos oportunidad de aparecer con una nota en algunos noticieros, en el periódico, se pasaron notas informativas a medios escritos que también lo mencionaron, y por todo esto creo que cumplimos el cometido, que fue que la epilepsia se diera a conocer para la sociedad en general. Pero esto requiere de una continuidad, requerimos estar reforzando esta información y parte de ello es lo que hacemos aquí en el programa, que les agradezco mucho que me hayan dado este espacio y que lo tengamos por lo menos una vez al mes, para que poco a poco vayamos teniendo esta continuidad y que las personas sepan de qué se trata, los que lo padecen se atiendan mejor y quienes no lo padecen entiendan lo que está pasando con quienes sí tienen la enfermedad y que requieren ser aceptados en su medio social. Entonces, esto es como la meta de que tengamos una información constante para mejorar la aceptación de quienes padecen epilepsia en la escuela, en la familia, en el trabajo y en la sociedad en general. Entonces, ahorita entiendo que en lo que hay que trabajar es en la discriminación, en que el desconocimiento a veces nos lleva a pensar, a creer que, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Que es contagioso, que es grave, que se puede morir una persona si no sabemos cómo actuar, muchas cosas, ¿no? Y de pronto eso provoca en la sociedad que haya un rechazo hacia las personas. Y ya muchas veces hemos dicho en el programa que no tiene necesidad la persona de estar aislada y que en realidad tiene derechos y obligaciones como cualquier otro de nosotros. Entonces, a lo mejor en lo que hay que concentrarnos más es en la educación, ¿no? En que como nuestros chicos desde pequeños sepan, conozcan de esta y otras enfermedades y que sepan cómo se vive con la enfermedad y cómo se vive con las personas que tienen la enfermedad. Pero, ¿cómo es bueno dar ese conocimiento? Ustedes ya, por ejemplo, hicieron este evento para las personas que viven con esta enfermedad y también para los familiares, pero ¿cómo ustedes manejan este acercamiento con las personas que, digamos, son primerizas en esta situación? Bueno, el recibir un diagnóstico de epilepsia es algo de mucho impacto, debido a que las personas tienen su propio concepto y sus propios prejuicios acerca del padecimiento. Cuando les toca tenerlo o tenerlo en alguien cercano, el impacto es enorme
porque piensan que la vida ya se terminó, que todos los planes para el futuro no se van a llevar a cabo y tienden a aislarse, a deprimirse y a no luchar por tener una mejoría. Piensan que todo está perdido. Entonces, quienes padecen epilepsia y reciben por primera vez este impacto, esta noticia, lo primero que deben hacer es informarse. Y tenemos muchas fuentes de información. Tenemos una página que es www.epilepsiahoy.com, donde vienen los conceptos básicos sobre lo que es la epilepsia, cómo se diagnostica, cómo se trata, qué repercusiones o complicaciones puede tener desde el punto de vista médico y sobre todo desde el punto de vista social. De esta manera, leyendo toda la información que tenemos en la página, vemos como buen principio para el enfrentamiento. Tenemos también pláticas informativas en el Hospital 20 de Noviembre que se llevan a cabo el primer sábado de cada mes. Están todos invitados quienes se interesen por esta información, que la damos de manera accesible, sin términos técnicos, porque si no luego nadie nos entiende nada, como que hablamos en otro idioma, y tratamos de hablar en el mismo idioma que todo mundo para que la comprensión sea apropiada. Esto les ayuda mucho porque además en el seno del grupo que se reúne en estas sesiones informativas, pueden conocer a otras personas que padecen la enfermedad, que no son los únicos, porque esa es la sensación que tienen la primera vez, como que nadie tiene lo mismo y por qué yo estoy así. Y al ver que hay otras personas, se comparte este peso enorme que les significa el diagnóstico. Y poco a poco se van liberando de ese peso para enfrentar bien el padecimiento. ¿Y a qué llamamos enfrentar bien? Primero, que identifiquen lo que les está pasando, cómo les está pasando, que puedan ser capaces de describir sus sensaciones y que los familiares puedan describir claramente lo que les sucede a su hijo, a su hermano, su papá, el esposo, lo que sea. Porque las crisis tienen una fase consciente en muchos casos, y allí la persona es la que nos va a explicar qué siente, qué le pasa, y esto nos ayuda mucho para el diagnóstico. Lo que el testigo nos complementa de información nos ayuda a caracterizar muy bien el fenómeno, también para el diagnóstico, y de allí pasar a un tratamiento apropiado. El tratamiento apropiado, pues depende, como dije, del diagnóstico, del tipo de crisis, de que la causa de la epilepsia tenga o no un tratamiento específico y de que elijamos correctamente el tratamiento con medicamentos antiepilépticos que van a frenar las descargas anómalas del cerebro que producen las crisis, y al frenarlas de manera efectiva y constante van a reducir muchísimo la posibilidad de que se repitan hasta que se logra un control total, que es la meta del tratamiento. Para que la consigamos, entonces hay un trabajo por parte del médico, que es hacer bien el diagnóstico, elegir adecuadamente el medicamento, darlo en la dosis apropiada y el horario adecuado de acuerdo a la característica de cada medicina. Y luego viene la otra parte sumamente importante, que es la del paciente. Que el paciente asuma su responsabilidad y que se tome el tratamiento puntualmente y que no lo abandone por ningún motivo. Porque mucha gente dice, bueno, ¿para qué me lo tomo si no me va a curar? Si de todas maneras voy a seguir teniendo el problema. No vale la pena, pero sí, sí vale la pena. Entonces, todos estos conceptos son los que tratamos de reforzar tanto en la página como en las sesiones que presentamos el primer sábado de cada mes. También lo reforzamos cuando nos preguntan a través de la página, pueden hacer consultas, y lo hacemos en espacios como este que nos da de GES TV, este espacio que nos da para llegar a mucha gente que nos ve por internet
y que además es información que se va quedando y que si lo buscan después del tiempo van a encontrar el programa o los programas que hemos hecho en ocasiones anteriores. Todo esto va a permitir que más gente esté informada. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues promover que tengamos espacios en lugares que nos interesa que la gente esté informada también, como son los profesores. Y procurar pues llegar a los estudiantes del magisterio, porque van a ser los maestros del mañana en un futuro muy próximo. Y si ya tienen una idea de lo que es la epilepsia, no van a discriminar a sus alumnos, van a saber cómo ayudarles, los van a canalizar apropiadamente para que reciban una buena atención y los van a ayudar a vivir con la enfermedad y a superarla. Entonces, este grupo de interés para nosotros es muy, muy importante. Y bueno, pues aquí estamos llegando a los profesores, estamos llegando a compañeros que pueden tener epilepsia y que quienes les rodean pues tienen que saber cómo ayudarles y no hacerles hostigamiento, no burlarse de ellos, por favor. A nadie le gusta tener una enfermedad y nadie se la busca, le tocó tenerla y como le tocó tenerla a ese individuo le puede tocar a cualquiera. Y eso hay que comprenderlo, hay que tener empatía. Esto quiere decir ponerse en el lugar del otro para decir yo qué haría si esto me sucede a mí y qué me gustaría que hicieran conmigo. Desde luego no me gustaría para nada que se rían de lo que está pasando o que me agredan, ¿sí? O que me expulsen del grupo. O que me den de baja de la escuela, eso es lo que nadie quiere, ¿no? Y lo que queremos es que se acepte a la persona, que se le ayude, no quiere decir que se le dé un trato preferente, sino simplemente que si tiene una crisis sepan cómo atenderle y que el día pues seguirá adelante como cualquier otro. Y que el derecho a estar allí lo tenemos todos. Y yo estaba pensando el otro día, doctora, que nosotros hacemos mucho énfasis siempre en que los maestros se preparen para tener el conocimiento si presenta a alguno de los chicos, de los estudiantes, una crisis. Pero ahora que estaba usted diciendo de los compañeros y de los nuevos profesores que se están enfrentando de otra manera, con otra visión a la realidad, pienso también que hay profesores nuevos y actuales que tienen esta enfermedad y que a lo mejor no lo saben en la escuela o de pronto un día tiene una crisis, porque ya habíamos comentado que bueno, hay veces que el medicamento cambia de dosis, nuestro cuerpo cambia y entonces por eso hay una crisis. Y yo me imaginé ahorita que a lo mejor también los maestros sufren esta discriminación, no nada más los alumnos que los cambien de plantel o que sean abordados por sus compañeros, sino también los propios profesores. Y ahí me imagino el caso contrario, que los chicos deben de estar preparados e informados para que no se asusten, para que sepan qué hacer en caso de que algún profesor sufra una crisis, porque no nada más es de los adultos hacia los niños. Uh-huh. Ya nosotros tenemos la experiencia que a veces los niños están más preparados psicológica y mentalmente para enfrentarse a este tipo de cosas, y que ellos deben de estar informados, que no debemos decir no, eso nunca va a pasar, eso no hay ningún maestro que esté enfermo en la escuela y el niño entonces no tiene por qué saber esas cosas. Ya son adolescentes y deben de estar preparados e informados para, no solo en la escuela, ¿no? Con sus profesores, quizá con algún familiar, quizá en la calle, en el transporte. Y los chicos, aunque todavía son adolescentes, pues deben de tener los recursos para saber qué hacer y no asustarse y correr, ¿no? No, y lo peor es perderle el respeto y discriminar o burlarse del profesor que tiene este problema, porque como bien lo dice Alma, pues esto puede ocurrir. No nada más a los alumnos les puede pasar, sino también a los profesores. Y yo aquí agregaría que también hay que sensibilizar a las autoridades.
Y recordando este punto tan importante, les quiero compartir un testimonio que tuvimos justo el día del festejo del Día Internacional de la Epilepsia. Tomó el micrófono una maestra de música que es paciente de nuestro hospital y que ella da clases en preescolar. Ella enseña música, ella toca el piano, ella es concertista de piano, pero tiene epilepsia. Y entonces sus autoridades le dijeron que le iban a examinar cómo da sus clases. Y la pusieron a que hiciera presencia ante profesores de música para que ella viera cómo se daban las clases. Entonces, la mira que ella está percibiendo es quitarla de su puesto, lo cual es un acto de discriminación, claro, porque ella tiene un mejor control debido al tratamiento que se ha hecho con ella, que incluso fue quirúrgico, ha mejorado mucho, tiene habilidades para seguir con su trabajo, pero no quieren darle la oportunidad para que continúe. Entonces ella está percibiendo que la quieren despedir y eso no es apropiado, porque si la van a despedir porque tiene una enfermedad, es un acto de discriminación y está en contra de los derechos humanos, y ella está luchando por defender estos derechos a los que ella debe tener derecho, valga la redundancia, claro, ¿verdad? Entonces, aquí pues es una labor de todos, desde las autoridades, los compañeros, los alumnos y pues todos quienes rodean a las personas que padecen epilepsia, pues tienen que apoyarles y no discriminarlos, no relegarlos y darles la oportunidad. Y desmitificar muchas cosas, ¿no? Porque la realidad es que a lo mejor las autoridades tienen como un cierto pensamiento de lo que conlleva la enfermedad. O a lo mejor tuvieron una experiencia, quizá una crisis, y de pronto se asustaron, ¿no? Piensan en las consecuencias que se pudiera tener, pero esto no sucedería si todos estuvieran informados. Por supuesto. Además, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué puede suceder si alguien le da una crisis en presencia de sus alumnos? Bueno, pues sí, va a ser el susto inicial, pero como se los he dicho en muchas de las ocasiones que hemos platicado de esto, es la oportunidad para enseñar a los alumnos, a los compañeros de los profesores, que esto es algo de la vida y que hay que aprender a atender el primer auxilio, a dar el primer auxilio a la persona que tiene una crisis y seguir adelante y aprender la solidaridad con alguien que tiene una enfermedad. Si desaprovechamos esa oportunidad, estamos perdiendo mucho, porque esto es parte de la formación de la gente para la vida, ¿sí? Para evitar el hostigamiento llamado bullying, pero en realidad es un hostigamiento en la escuela y pues es algo que debemos luchar por erradicar y de lo cual son víctimas muy frecuentemente quienes padecen epilepsia, porque el bullying sabemos que se le hace a quien se ve vulnerable y el tener una enfermedad es un tipo de vulnerabilidad. Y sabemos que del árbol caído todo mundo quiere hacer leña, entonces la gente indebidamente se aprovecha de esto, yo no sé con qué finalidad, con la finalidad de afirmarse a sí mismo que es mejor, pues esto no lo hace mejor, lo hace peor. Sí, definitivamente podría ser un gran aprendizaje para todos, porque yo me imagino, por ejemplo, en este caso de los niños que van en preescolar, que son pequeños, son muy flexibles en el pensamiento todavía. Entonces, el presentarles esta situación de valores, de respeto, de cuidado hacia los demás, de tolerancia, pues sería para ellos una construcción de una moral muy fuerte, ¿no? Porque aprenderían, sí,
a que una enfermedad no es discapacitante y que si alguno de ellos en algún momento sufre una enfermedad también va a ser aceptado y le va a quitar muchos miedos, porque igual no sabemos si alguno de las autoridades algún día se les vaya a presentar el mismo caso. Ya nos ha dicho la doctora que no es la enfermedad una enfermedad aislada, no es que sea rara, no es que haya un porcentaje de la población mínimo, en realidad es una enfermedad con la que convivimos diariamente, que hay personas a nuestro alrededor que viven con la enfermedad. Algunas no nosotros tenemos el conocimiento porque están bajo ya un tratamiento. Uh-huh. Hay algunas otras que sí presentan los síntomas o que no saben que tienen la enfermedad, pero en cualquiera de los casos está a nuestro alrededor, y entonces si vamos por ahí quitando a las personas que tienen esta u otra enfermedad, pues nos vamos a quedar solos, ¿no? Bueno, sí. Se van a quedar porque también nosotros no sabemos qué otras discapacidades nos vayan a inventar, ¿no? Pues sí. Entonces hay que aprender a convivir con no solamente la persona, porque ya nos comentaba la doctora que incluso la misma persona se aísla, y si los demás la aíslan, pues no llegamos a nada. Entonces, pues ya saben, esta es la oportunidad para que con los alumnos, con los compañeros, se den esa valiosa objetivo de conocer sobre la enfermedad, y que no sea de un día o de un mes, que haya una campaña constante para que alumnos, padres, que también están dentro de la comunidad escolar, los profesores, los demás profesores y los directivos, pues hagan ahí una pequeña campaña de conocimiento de esta y de otras enfermedades, para que se aprenda a vivir con ellos y, ya decía la doctora, hacer algo de empatía, ponernos en los zapatos del otro y saber si nos gustaría que nos dijeran, pues ¿qué crees? Que haya alguien más que va a hacer tu trabajo y pues no está enfermo, ¿no? Entonces, esto de ninguna manera debe ser aceptado y de ninguna manera debe de aplicarse para nadie. Entonces, que sirva esto como concientización. Bueno, aquí en DGSTV nos encanta además tener a la doctora para que nos platique, para que nos dé más conocimiento, y que además los profesores, luego los invitamos también, como decía la doctora, a ver los programas pasados, en donde ya hablamos sobre algunos temas que seguro les van a interesar, y que en la promoción de este Día de la Epilepsia, quizá ya este año ya pasó, pero que sea continuo, como decía la doctora, y para el próximo año, para que tengan ese material y lo puedan promover en las escuelas. Pues sí, ya es material grabado, es información que hemos ido dando por entregas, algunas cosas las hemos enfatizado, las hemos vuelto a retomar, y bueno, últimamente más bien hemos hablado de la repercusión social, que es a veces peor que tener la enfermedad, porque desde el punto de vista médico podemos lograr una buena solución para la mayoría de los pacientes, pero el insertarlos a su medio social es muy complicado, es muy difícil por esta actitud discriminatoria que la mayoría de la gente tiene hacia esta enfermedad y muchas otras más, porque estábamos viendo que se acaba de conmemorar otro día, que es el de evitar la discriminación por raza. Sí, mañana es el Día Internacional de contra la discriminación racial. La discriminación racial, pero analizando esto, pues se ve que en México somos muy discriminadores y cualquier pretexto es bueno para hacer discriminación, cuando nos olvidamos que nosotros también podemos ser objeto de ella y que no nos iba a gustar, por lo tanto no debemos hacerlo hacia los demás. Y sobre todo con alguien que tiene una enfermedad como la epilepsia, que no es nada del otro mundo, que es frecuente, hemos dicho que el 2% de la población la padece, la mayoría de la gente no tiene absolutamente ninguna repercusión psiquiátrica, como los mitos dicen que son peligrosos, que son agresivos, eso no es verdad, y pueden ser controlados muy bien con el tratamiento apropiado y llevar una vida totalmente normal, si la sociedad se los permite. Pues sí, la verdad es que hay que hacer mucho hincapié
nos van a decir que estamos redundando en esta situación, pero sí es importante que se tenga el conocimiento para que no se llegue a estas situaciones, a estos casos, en donde, bueno, ya vamos como más por una vía legal, ¿no? Entonces, hay que, yo creo que desde pequeños, como decíamos, desde el preescolar, aprender a entender a las personas para que cuando ya estén adolescentes como nuestros alumnos, pues ya lo vean como algo, si no normal, como algo que pueden solucionar ellos, como algo a lo que se pueden enfrentar, y para que en el caso de que haya un diagnóstico en la familia o en la persona misma, se enfrenten de otra manera a la enfermedad. Claro. Los enfrentamientos pueden ser muy buenos, pero la mayor parte de las veces no. Son malos. Niegan el diagnóstico, andan buscando que se les diga otra cosa, están tratando de evitar recibir el tratamiento apropiado porque piensan que no es efectivo y están perdiendo tiempo muy valioso que les puede ayudar a tener un control desde el principio para evitar complicaciones en el mismo cerebro que son consecuencia de crisis repetidas. Entonces, pues la información es básica, es la que nos va a dar la fuerza para entender lo que está sucediendo, para enfrentarlo bien y sobrellevar el problema y superarlo. Ya decíamos, todo parte entonces de que haya mucha información y de que estemos conscientes de qué cosa es verdad y qué cosa no. Por eso, antes de aplicar remedios que ya habíamos hablado el otro día, así como mágicos, antes vayamos con el especialista, veamos la página, vayamos a las sesiones informativas y veamos este programa Epilepsia Hoy. Pues como siempre, agradecemos a la doctora Lilia que nos acompaña, que nos da toda esta explicación y que nos tiene tanta paciencia para que vayamos paso por paso, porque a veces los profesores y nosotros así como que vamos de poco en poco, pero ya vamos entendiendo las cosas. Pues de eso se trata, como el problema es muy complejo, pues sí vamos poco a poco tratando de aclarar algunas situaciones. Hemos hablado del diagnóstico, la descripción de las crisis, cómo atender una crisis, cómo llevar el tratamiento y, como les decía, estamos como enfatizando mucho a propósito del Día Internacional, que es su finalidad, el hacer conciencia de la aceptación que deben tener los pacientes a través de la información y de ver que no es motivo de asustarse ni de sentir que está uno amenazado por alguien que tiene esta enfermedad. Pues ya vimos, en los dos sentidos, tanto el enfermo debe hacer conciencia y afrontar la realidad y buscar las alternativas adecuadas, como los que estamos alrededor, pues debemos de aprender y pues también participar de, ¿no?, apoyar de alguna manera moralmente y pues también participando en este proceso de aceptación. Bueno, pues esto fue Epilepsia Hoy, le agradecemos a la doctora. No se pierdan el próximo programa porque ahora que ya terminamos con esta conmemoración, vamos a entrar ya a estos tratamientos que ha quedado pendiente por ahí, pero queríamos hacer énfasis es como, en lo social. Como lo que menos hemos tratado. Los invitamos a que vayan a la sesión, la próxima es el sábado de Gloria, que es 4 de abril, de 9 a 1 en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre, que se encuentra en Félix Cuevas y Coyoacán, en la Colonia del Valle. La entrada es libre y pueden llegar cuantas personas quieran. El auditorio tiene una muy buena capacidad, así que podemos recibir a mucha gente. Perfecto, pues estamos en ello y no se pierdan tampoco Epilepsia Hoy. Y bueno, pues muchas gracias. Nosotros gracias. Nos despedimos, no se vayan porque seguimos con Para Cambiarte la Vida, el programa en coproducción con el INEA. Nos vemos. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran.
Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.